Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos. Hoy les voy a comenzar un video que se va a tratar acerca de un top 5 de robots que debías tener. Veo mucho en la comunidad que la gente pregunta qué robots deberían de hacer en el taller 2.0, así que les voy a recomendar 5 robots que en verdad tienen un buen desempeño y te van a ayudar a mantenerte en tu liga o a subir a la liga campeón. Vamos a comenzar con el número 1, que es el Falcon. Vamos con el piloto. El Falcon tiene dos habilidades que lo van a hacer bastante invulnerable al ataque: experto en blindaje y tradicionalista. Estas dos habilidades le suman un 60% a la durabilidad de este robot, convirtiéndolo en el robot con mayor resistencia en el juego. ¿Cuál es el contra que tiene? Que solamente va a tener acceso o va a tener activa un arma pesada y las otras dos se van a ver bloqueadas. Entonces va a tener menos fuerza de ataque. ¿Qué arma les recomiendo que lo equipen? La Ember, la Viper, la Avenger y la Glory tienen un buen desempeño. Entre las cuatro les recomiendo la Glory. Si la pueden subir a niveles altos, mucho mejor. Esta segunda opción es también otro tanque, pero un poco más versátil. Tiene dos armas medianas y un arma pesada. Se las recomiendo con armas como Storm y Avenger, también con armas como la Exodus. Es un buen trabajo allí. Ahorita la Orcan va a ser nerfeada, pero puedes utilizar con la Storm y la Exodus, también con la Glory, también hace un buen trabajo. Él tiene una habilidad que mantiene un escudo activo de Aegis, un escudo de energía, y también alterna entre dos modos. Cuando está en un modo tiene acceso a las dos armas medianas, y cuando está en el otro modo tiene acceso a la arma pesada y a las dos medianas, que es el modo defensa, que se desplaza un poco más lento. Este robot en verdad que todavía no ha salido a la fecha de hoy, cuando estoy haciendo el video, todavía no ha salido en el taller 2.0, pero cuando apenas salga te lo recomiendo que lo saques. Mi tercera opción es el Mender. Este robot estuvo en la meta del juego, hacía un buen desempeño. Actualmente muy poca gente lo utiliza. Yo te lo recomiendo porque te va a ayudar a llegar más rápido a las recompensas de batallas, ya que en los puntos de honor hay tareas de sanación, sanar a tus aliados y sanarte a ti mismo, y así vas a ahorrar pilas de energía en la cuestión de sanación. Te recomiendo que lo utilices. Es un robot versátil, te va a también servir tanto de ataque de corto, de cuerpo a cuerpo, como ataque a distancia, dependiendo de las armas que lo equipes. Yo te recomiendo que lo equipes con armas como la Halo y la Corona, pero también lo puedes equipar con la Scorch y las Spark, las Ghost y la Storm, dependiendo de cómo es tu estilo de juego. La siguiente opción es un robot de cuerpo a cuerpo. Pienso yo que es uno de los mejores. Tiene una habilidad especial que lo hace que acelere la velocidad y activa temporalmente un escudo Aegis, y al mismo tiempo lanza tres rayos que hacen la supresión de las armas del enemigo durante 5 segundos. Tiempo suficiente para destruir a cualquiera que se tope por el camino. Lo puedes equipar con los módulos como el antisigilo y también módulos como el last stand. El módulo pasivo de Last Stand te va a ayudar a que tenga un poco más de durabilidad. Las armas que te recomiendo que lo equipes, si es corta distancia, Halo y Ghost, y si es mediana distancia, las Spark y las Blaze hacen un buen trabajo. Mi quinta opción es un robot que es bastante polémico. Actualmente mucha gente lo odia y mucha gente lo ama también. Es un robot que está totalmente OP, pero en la actualización 5.3 todavía no ha salido. Cuando hago este video se va a ver nerfeado, va a tener la velocidad se va a ver disminuida un 30% mientras el escudo esté activo. Entonces, a pesar de eso, yo te lo recomiendo porque es un robot que va a quedar bastante bien balanceado. Va a seguir siendo OP en el juego. En verdad que si lo equipas con armas como la Halo y la Corona, tiene un buen desempeño. También lo puedes equipar con las armas más comunes que la gente lo suele utilizar, que son las Scorch y las Spark, dependiendo de tu estilo de juego.
Es un robot que es letal. Me puedes dejar en la caja de comentarios qué te parece este top 5 de robots. Si ya los tienes, si los has utilizado, si te parece que siguen siendo valiosos. Yo he grabado varias partidas con este hangar y en verdad me he sorprendido. He llegado hasta sacar más de 2 millones en daño. A pesar de que es un hangar bastante lento, tengo, como quien dice, tengo 3 tanques y 2 robots de corta distancia o robots de cuerpo a cuerpo. Vamos a ver el gameplay. Voy a ir a ofensiva de balizas y nos vemos en unos instantes. Bueno, gente, estamos ya en el juego. Este hangar es bastante competitivo a pesar de que lo armé por separado. Voy a comenzar con el Blitz, ya que es un mapa corto, y voy a tratar de ir a defender las balizas del centro. Vamos a ver qué tal nos va. No se te olvide darle like si te gusta el contenido y te puedes suscribir al canal si todavía no lo has hecho. Vamos a ver, aquí viene otro Blitz al lado mío y viene un Ares también. Vamos a ver qué enemigo viene acá, vamos a dispararle acá. Espero que no sean Ares. Creo que es un Némesis, salieron 3 enemigos acá. Voy a tratar de... Ah, salió esto de la computadora, no importa. Voy a tratar de dar caña acá. Me escribieron a mi aliado. No pasa nada. Vamos a ver, ya me queda menos de la mitad de la vida. Hay un Audium aquí arribita. Salió el Némesis con su escudo. Y vamos a ver si podemos destruirlo. La primera kill. Creo que nos van a robar la baliza. Vamos a darle a este Rhino por detrás. Por detrás, como no tiene escudo, es muy fácil destruirlo. Y vamos a volver a dar la baliza. Todavía me queda un poquito de vida. Creo que me queda suficiente vida. Esto es un Haechi. Voy a tratar de aplicarle la emboscada. Este robot prácticamente para eso es que está hecho, para combate cuerpo a cuerpo. Le reduces el daño y destruyes al enemigo. Vamos a ver si podemos hacer el ejemplo acá. Acá hay otro robot. Vamos a reducirle el daño a las armas y lo destruimos. Fíjense lo fácil que se puede destruir si lo equipas con buenas armas. A pesar de todo, pues ya mi robot está casi que destruido. Le queda muy poca vida y quedan solamente 3 armas activas. Vamos a ver si podemos destruir a este robot que está acá. No, mis aliados ya hicieron presión. Lo destruyeron. Y vamos a ver acá si puedo hacer algo. Me puedes dejar en la caja de comentarios si tienes un Blitz, cómo lo equipas, cómo te funciona mejor y en qué liga lo usas. Yo lo estuve usando en alrededor de 10 partidas. En Liga Campeón, en ofensiva de balizas y en modo dominio, y me ha ido muy bien con este robot. He sacado hasta Gold Likes. Vamos acá con este Leo, vamos a ver si podemos terminar de destruirlo. Nos roban esa kill, no pasa nada. Vamos a ver si... Bueno, este Lancelot creo que es imposible de destruir, pero ahí se activó el Last Stand y pude sobrevivir un poco. Vamos con mi segunda opción. Voy a sacar acá al Mender. Vamos a tratar de hacer daño, tanquear daño acá. Todavía no activo la habilidad. Ahí está la habilidad. Fíjense que la habilidad son 4 pulsos. Que lo que hacen es sanar a tus aliados y te sanas tú mismo también. Es un robot bastante versátil, como les estaba diciendo. Te sirve para enfrentarte a cualquier tipo de enemigo. Aquí ya tengo la doble kill. Vamos a ver quién viene acá. Lo único malo es que si te enfrentas contra Ares, actualmente es bastante difícil porque vienen con su escudo y tienen una muy buena velocidad. Esperemos que cuando haya el nerfeo de velocidad, quede oportunidad para los robots y hacer emboscadas. Fíjense como trato aquí de hacer emboscadas, pero se escapan porque tienen una muy buena velocidad. Este Mender, a pesar de que traté de defender la baliza, pues me lo destruyeron, pero hizo un buen trabajo. Allí me ayudó a sanar a aliados y sanarme a mí mismo. Eso me ayuda a completar más fácil las tareas para los puntos de honor. Ah, me lo destruyeron. Vamos a sacar el Falcon. El Falcon es el robot suicida. Prácticamente es la versión del Hellborner.
pero sin explotar, te vas directamente al enemigo, aguantas demasiado daño. Fíjense que ya estoy allí a uno, voy directamente al enemigo, nada me detiene, al menos que utilicen armas paralizadoras. Todavía no le tengo equipado con el anticontrol, pero ya me estoy enfrentando a otro Ares que se esconde. Lo destruyo, vamos a ver a este para tratar de limpiar esta zona. Vamos a por el tercer Ares. Ya tenemos la triple kill. Y vamos a ver si podemos alcanzar a este Ares. Vamos a ver. Ah, no, ya son tres enemigos. Ya es el final de mi Falcon. Pero hizo un buen trabajo. Traté de limpiar ahí la zona. Voy con la opción del tanque. Este tanque es el más fuerte en ataque. Tiene dos armas medianas y una pesada. En este modo, cuando tengo la arma pesada, fíjense acá, tengo mi escudo activo. Lo tengo desactivado. Perdón, lo tengo desactivado y vamos a ver si podemos destruirlo. Creo que me van a destruir. Voy a tratar de hacer daño acá. Bueno, acá no fue bien. Esto de Beacon Rush es así. Tratas de destruir. Vamos a ver si podemos agarrar a este pajaraco. Que nos quería robar la baliza. Tiene el last stand. Nos quitan la kill. Pero la idea es destruirlo. Ya como quien dice, se acabó esta batalla. Fue bastante rápida. Vamos a ver al final cómo nos fue. Y les voy a dejar una batalla anexa también con el mismo hangar, pero sin comentarla, simplemente para que la vean en otro mapa, un mapa más abierto. Si te gustó el video, recuerda dejarlo en la caja de comentarios, tu opinión. Suelo leer, voy a hacer un video contestando las preguntas. Llevo tiempo sin contestar preguntas en los videos. Voy a hacer un video dedicado a eso exclusivamente, que no he tenido tiempo. Así que nos vemos en un próximo vídeo, no sin antes ver qué tal nos fue en el reporte de batalla. Vamos a ver. Quedamos en primer lugar con 1.800.000, nada mal. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.